lo que la gente cuenta. Todos tenemos algo que quisiéramos enterrar de nuestro pasado y olvidar ciertos lugares por el infierno que vivimos en ellos. Pero algunas veces, esos terribles recuerdos resurgen y nos demuestran que la pesadilla aún no ha terminado. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. ¿Porque te sacas cada cosa? ¿Qué? ¿Quién te consiguió la chamba, No, la neta, sí, muchas gracias por hablarle al director de mí, pues. Bueno, pues para qué somos los cuates, ¿no? Sí. Oye, ¿sabes que esta casa tiene su leyenda y toda la cosa? ¿Ah, sí? ¿De qué o qué? Dicen que hace años aquí vivía una familia. Ajá. Pero el papá enloqueció y los mató a todos. ¿En serio? ¿Entonces hay fantasmas? No me diga. Dicen que hasta hay aparecidos. ¿Aparecido? Es así de... Sí. Ya, relájate, hombre. ¿Qué te pasa? No pasa nada. ¿Qué? ¿Dónde vas? Es que estoy esperando una llamada. ¿De quién o qué? Pues de mi... Ay, olvídalo. Ya, ese tío. ¿A ti quién te va a querer, carnal? Nadie. De seguro a ti te ama todo el pueblo. Pues a mí me aman todos. Sí, cómo no. Pues tú eres un garrochudo. Por eso lo trauman a uno. Oye, está increíble la locación, carnal. Te dije que te iba a gustar. Te vas a lucir con tu fotografía, Me encantó. Pero así que tú digas macabrosa, no está del todo, No, deberías verla en la noche. ¿Eh? ¿Sabes? Dicen que la familia que vivía aquí, el... ¿Qué tienes? Nada, la migraña. Ya volvió. Tienes que ir a checarte eso, tienes mucho tiempo. Perdón, no lo quería asustar. ¿Quién es usted, perdón? Yo soy el cuidador, ¿y ustedes quiénes son? Nosotros vamos a hacer una película, ¿no le avisaron? ¿Una película? ¿De qué? De fantasmas. ¿Hay algún problema? No, ninguno. Solo estaba checando. A veces unos vagos se meten porque ven la casa sola. Oiga, y aprovechando, ¿es cierto lo que dicen? ¿Qué? ¿Que la casa está embrujada? Buenas tardes. Qué gente tan rara. ¡Salvador! ¡Ven! ¡Salva! ¡Salvador! Tenía prisa. Bruno. ¿Así son todas las actrices? ¿Por qué no tocan? Estaba abierto. Perdón. ¿Y esos huesos? ¿A poco son de verdad? Ah, ¿cómo crees? Son de utilería. Para la película, parecen de verdad. Sí. Entonces empezamos esta noche, ¿verdad? ¿Estás emocionada? Sí. Siéntese. ¿Qué tal? Se van a sorprender con los efectos especiales que vamos a tener. Nunca se ha hecho una película de fantasmas como la que vamos a hacer. Va a ser memorable. Ya me imagino. La casa infernal. Me gusta. Padre, ¿no? Sí. Cuando leí el guión no pude dormir dos noches seguidas. La casa donde vamos a filmar, la locación. Sucedió que un hombre mató a su familia por celos. Pensaba que sus dos hijos no eran de él, sino del amante de su esposa. Furioso, los golpeó con un candelabro de metal hasta matarlos. Pero uno de los niños sobrevivió. ¡Ay, qué terrible! ¡Ay, no, qué horror! Se dice que la casa está maldita.
que en las noches ronda el fantasma del papá, causando terror y espanto. Me asustes, Bruno. Está padre, ¿no? Sí. Nos va a ir muy bien. Nos va a ir muy bien, van a ver. La casa de piedra. Sí. Sí, señor, todo va a estar perfecto. Sí, no, no se preocupe, nunca. No, no me voy a pasar de presupuesto, ¿cómo cree? No, ya sé, ya sé. Sí, es mi última oportunidad, yo lo sé. Gracias. No se preocupe, señor. Todo va a salir muy bien. Hasta luego, gracias. ¿Alguno de ustedes sabe dónde carajos está Salvador? Tranquilo, no te alteres. Son unos inútiles. No me hables como si fuera idiota, ¿quieres? No me hables como si fuera idiota. Todo va a salir bien. Qué arrogancia. No sé por qué me habla como si fuera su sirvienta. ¿Pasa algo? Oí unos ruidos en el techo. Seguramente fue un gato. Te ves muy bien. Muy bien, estás muy bien. ¿Estás lista? Ya casi estoy Apúrate, lista. Apúrate, por favor, mi amor. Ya vamos a comenzar. A ver, déjame verte. Qué buen look, Qué buen look. Estás muy tensa. Es que me sugestionaste con la historia esa de la casa embrujada. ¿Por qué te ríes? No seas tonta. Eso lo inventé yo para crear una atmósfera de terror que todo el crew crea. Eso se va a crear un ambiente que nos va a ayudar en la película y se va a ver reflejado en la pantalla. Pues a mí esas cosas me dan mucho miedo, ¿eh? Ay, no seas tonta. No pasa nada. Y todavía no me has dicho por qué contrataste a Ivonne. Según tú, es la peor actriz del mundo. Todas son iguales. La contraté porque necesitamos un tipo como ella en la película. Sí, sí. Uh-huh. Una que solo sepa desnudarse, ¿no? Uh-huh. Eso le gusta mucho al público en bruto. Ya me voy. Tengo que ver si todo está bien. Ok. Está montado todo. Ay, Dios mío. Ya me voy. Vámonos, rápido. Te espero. Chao. Debes de ser muy bueno. ¿Perdón? Como fotógrafo. Para que Bruno te haya contratado en vez de Manuel, su fotógrafo de siempre. Lo que pasa es que Manuel sufrió un accidente y creo que fue grave. Entonces, Salvador me recomendó. Pues va a ser un placer trabajar contigo. Gracias. ¿Has visto a Salvador? Salvador. No, no sé quién es. Bueno, nos vemos. ¡Carlos! ¡Ahí voy, ahí voy! ¿Cómo la ves, Lira? Mira, chécalo. No. A ver, Mofeta. Sí, señor.
¿Le puedes poner allá un jelly rojo, porfa? Sí, rojo, ¿no? Sí, claro que sí. Ahí ya da. A ver, deja ver a cuadro, porque allá parece que un 2000 le va a faltar, pero... Paciencia, lo único que tienes que hacer es, no sé, respirar. Permíteme tantito. Bueno. ¿Sí? ¿Qué tenga? ¿Quién rompió el espejo? Les he dicho mil veces que cierren la puerta con llave cuando no hay nadie. Ahora, ¿cómo demonios me voy a arreglar? ¿Tú vas a traer otro espejo? Es tu responsabilidad, ¿sabes? ¡Es tu trabajo! ¿Tú vas a traer otro espejo? Perdón, vengo por mi bolsa. ¿Tú sabes quién rompió el espejo? Déjanos solo, ¿sí? Gracias. Se rompió solo. ¿Qué? Tú lo rompiste, ¿verdad? Es solo un espejo, no exageres. ¡No! ¿Y cómo me voy a arreglar? Pues aquí. No, pero yo quería ese espejo. A mí me gusta porque te ves completa. Ay, mañana te traen otro, no te preocupes. ¿Cómo se nota que a ti no te preocupa cómo sales a cuadro, verdad? A mí lo que me importa es hacer bien mi trabajo, cosa que seguramente tú no sabes, ¿verdad? Ay, estás ardida. ¿Por qué nadie te pela, pobrecita? Mira, niña, el poco o mucho trabajo que yo tenga es por mi talento, no por andar enseñando de más. ¿Estamos? Sí, yo sé que me diste una última oportunidad y a pesar de que nadie confía en mí, yo te lo agradezco. De verdad, te lo agradezco. Gracias. Bueno, he tenido un par de fracasos, pero a todo el mundo le pasa. Digo, hay poderosos que se han levantado mil veces. Gracias. Gracias nuevamente, sí. ¡Imbécil! ¡Al diablo! ¡Utilero! Historias en la cabeza. Entre Bruno y Ivonne no hay nada. ¿Qué?
Llevamos 10 minutos de retraso, carajo. ¿Dónde está utilería? ¿Dónde están todos? Todo lo tengo que hacer yo. Ahora voy a la bodega yo. Espérame, yo te acompaño. Este de utilería ni siquiera vino por las cosas que le pedí. Mejor. ¿Mejor? Mejor. ¿Por qué mejor? Porque sí. Ahí. Qué rico. Oh. Ay. ¿Qué es esto? Parece sangre. No te preocupes. Debe de ser sangre artificial para la película. Este imbécil la tiró. ¿Y ahora? Pues nada. Vamos a tener que terminar aquí. Ya es muy tarde y a estos parece que no les interesa la película. Bueno, después voy a mandar a alguien que limpie esta porquería. Vámonos. Me encontré a Salvador y se veía... ¿Salvador? No existe. Adiós, Salvador. Nadie salva a Salvador. Out. Forever. Parecía enfermo, muerto. Lo que te quiere para decir... Para mí está muerto. Es que dejes de hacer tus bromas pesadas. So what? No te hagas. ¿De qué me estás hablando? De lo que me dijiste ayer. De que estás metiendo una atmósfera de terror para que todos sintamos miedo. No te rías. ¿Por qué me dejaste esa advertencia en el camper? ¿O por qué hiciste esos ruidos en el techo, eh? A ver, ¿todo esto es una broma? Tranquilos. Todo tiene una explicación. No, 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 con lo de Salvador, tranquilo. ¿Te pasaste? Es un juego. ¿Y qué me dices del espejo roto? O del chavo de utilería que desapareció ayer, ¿eh? ¡Alto! 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 ¡Piedad! Por favor, tranquilos. Es un juego. Tranquilos. Listo, señor. Gracias. Es un juego para crear una atmósfera de terror, para tener calidad en esta película, para tener verdad, okay, para tener emociones. ¿De eso se trata o no, señor? Está perfecto, es una buena idea, pero... No es la manera, Bruno, no es la manera. No me gusta que jueguen conmigo. Y yo creo que a los demás tampoco, ¿eh, Bruno? Por favor. Bueno. Paco, necesito que me traigas la bolsa negra que está en el escritorio. En mi escritorio. Sí, es. Tráemela. ¡Vámonos! ¡Señores! ¡Estamos en llamas! Ya no te enojes. Bruno siempre ha sido así. ¿Sádico? Y dime una cosa. ¿Hace mucho que son novios o...? Hace unos meses. Lo dices como... como cuando estás mucho tiempo... como si fuera una eternidad. No es mala persona. Tiene un enorme ego y está muy presionado. Además, las cosas no le han salido últimamente bien. Pues qué mala onda. Está obsesionado con que esta película sea considerada como su obra maestra. Haría cualquier cosa con tal de recuperar su fama. ¿Estás bien? Sí, sí, es el... la migraña. Desde que estaba chavito. ¿Tienes una pastilla para el dolor de cabeza, porfa? No tengo, pero ahorita te consigo, ¿sí? Ay, un vasito de agua, ¿no? Porfa. Gracias. Espérame.
corazón. Dime. Brunito, ¿tienes un cigarro? Sí, mi amor. ¿Dónde están? En la bolsa de mi saco. Por ahí está mi saco. Presto tu mano. ¿Y esto? ¿Qué estás haciendo? Dame eso. Oye, ¿para qué son estos signos tan raros y ese diagrama tan feo? Está ahí. Es un lenguaje secreto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué dice ese lenguaje secreto? Que me beses. Qué interesante. Oye, ¿no te gustaría que fuera la protagonista de tu película? Todas son iguales. Ah. La película eres tú. Pero ese personaje ya se lo di a Eva. ¿Cuándo vas a entender que Eva está acabada? Ya es una vieja. Además, no jala público. Eva es de las mejores actrices del cine mexicano. Oh, ya sabía que la ibas a defender. Como siempre, como no siempre. No te enojes. No te enojes. No te enojes. ¿Cuándo me vas a dar un protagónico a mí? ¿Cuándo me va a tocar a mí? Te prometo que la próxima película la voy a hacer pensando en que tú... ¿Alguien tiene una pastilla? Entonces esa es la atmósfera que tenemos que tener en la escena. Sí. Eva, pásate. Eva. Eva, déjame explicarte. Eva. Eva. Tú estás bien, ¿qué te pasa? Te veo agitada. Me voy de la película. ¿Por qué? El director y yo no tenemos las mismas prioridades. ¡Eva! Eva. ¿Qué quieres? No, no pienses mal. Estábamos ensayando. Déjame ser. Yo los dejo solos. Bueno, ¿crees que estoy loca o qué? Esa mujer no pierde oportunidad de estar contigo. ¿Desde cuándo son amantes, eh? No te equivoques. No te equivoques, por favor. No somos amantes. Arma, vas a decir que le ibas a dar su besito de las buenas noches, ¿no? No debería fumar. Le hace daño. ¿Qué hace aquí? Ya se lo dije, aquí trabajo. ¿Y por qué no lo había visto los demás días? Porque mi patrón me mandó a hacer algunas cosas fuera de la ciudad. ¿Qué desea? Solo quería estar seguro. ¿De qué? ¿Qué recuerda de su infancia? ¿Qué? Esa mujer y yo no tenemos nada que ver, te lo prometo. Estás diciendo la verdad. Te lo juro. Pero que sea la última vez que esa mujer se te acerca a ti por cosa que no sea de trabajo. ¿Me oíste? Prometido. Me estás poniendo en llamas. Ay, Bruno. ¿Cómo pregunta eso? No, no, no. ¿Por qué me lo pregunta? Porque está aquí por una razón. ¿Por qué? Solo responda a la pregunta, por favor. Cuando estaba chiquito me creó mi tía y... ¿Y ya? ¿Y sus padres? Ellos murieron cuando yo estaba muy chico. ¿Por qué me lo pregunta? Es mejor que no nos vean juntos. No diga nada, por favor. ¡No, no, no! ¡Espera! ¿Con quién hablabas? Un vecino. Que se vino a quejar de la tramoya. Ah. ¿Tú estás bien? ¿Qué pasó? ¿Se arreglaron? Pues hablé con Bruno y todo fue un malentendido. Me voy a quedar. ¿Estás segura? Sí. ¿Dolor de cabeza? Sí, han estado dando con mucha frecuencia. Deberías checarte. Sí, terminando la grabación lo voy a hacer. Eva, por favor.
¿No vas a trabajar? Sí, ya voy. ¿A qué viniste? ¡Ponme la luz! Por favor. Ya voy. Acomódame ese quino, ¿no? ¡Silencio! Sí, sí. Gracias. Eva, vení. Ya sabes qué va a pasar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vienes bajando, vienes corriendo, bajas las escaleras desesperada. No sabes qué te está siguiendo, no sabes qué te está pasando. Vienes gritando desde arriba, zapatitos, llegas aquí abajo, gritas, ¡esa silla! ¡Arte! ¡Desapáreceme esa silla, por favor, ipso facto! Llegas a la puerta. ¡Ábranme! ¡Ábranme! Ya sabes esto, sí, buscas, sí, aquí. Sí, sí. Buscas el... La perilla está, no, pero hay otra cosa con que lo puedes abrir. Desesperación. Okay, okay. ¿Ya estás, Carlos? No, a ver, permíteme. Concéntrate, mi amor. Ya vas para arriba. ¿Qué pasó? No, esta ya está. ¿Qué, señor? Dame la más directa bajando de las escaleras. Sí. Ya sabes, ¿no, Carlos? Que no. Me la contrastas. A ver, ¿te puedes? Ahí, porfa, gracias. Me la contrastas, ¿no? Para que se vea más la desesperación. Sí, la tengo. Me interesa mucho la desesperación, Carlito. Ahí está, ahí está. ¡Vámonos! ¿Estamos listos? ¡Silencio! ¿Estamos listos? Corriendo, señor. ¿Sonido? ¿Cámara bien? Listo. Escena 40.1, toma 1. ¿Lista, mi amor? Sí. Estoy bien. No, esto es serio. Deberías ver a un especialista. No, siempre me pasa, ya estoy acostumbrado a eso. Ya sé lo que tengo. Simplemente cuando me desmayo, me pasan cosas que... como que se me olvida todo. Sí. ¿Veo imágenes? ¿Qué es lo que ves? No, olvídalo. Pero dime qué es lo que ves. Veo cuando están asesinando a una familia. ¿A qué familia? No sé. Hay un hombre que se acerca a mí. ¿A ti? No, olvídalo, no es nada. ¿Podrías dejar solo un poco para descansar? Sí. ¿Me das algo? Gracias. No sirve para nada. ¿Qué pasó? Nada, no pasa nada. Hace horas, a la hora de la comida, creo que cité a la maquillista en el sótano para que nos viéramos. ¿Y dónde está? ¿Tú la has visto? No. ¿Alguien ha visto a la maquillista? Ya, estoy hasta el gorro. No puedo trabajar así. Pero no te preocupes, mi amor. Ahorita hago unas llamadas telefónicas y te consigo otra maquillista para que te arreglen.
Te tienes que ver hermosa. Yo puedo maquillarme sola. Pues yo no. Yo no puedo seguir trabajando así, Bruno. Ya vas a empezar. No estoy hablando contigo, Ruka. ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo hiciste? Por favor, tu carrera se terminó desde hace mucho silencio, tiempo. Silencio, por favor. Esto no puede continuar silencio. Así, Bruno. ¡Claro que no puede continuar! ¡Silencio! ¡Contrólese! ¡Tienes que decidir por la figura de los dos! Favor. ¡Contesta! ¿Qué? ¿Quieres a tu novia o a esta encueratriz? Decídete. ¿Eh? ¿Sabes qué? Yo me voy. No, ven. Espérame en la casa. ¡Ay! Quédate con tu Ruka. ¿Y esto? Con ella. ¿So what? ¡Dile la verdad, carajo! Como 2 semanas. Ven, Eva. No te vayas. No dejes la película, por favor. Piensen todos. En la producción. Piensen su trabajo. Los vas a dejar sin trabajo. Algunos de ellos tienen hijos. La mayoría. Piensa eso, por favor. Y yo nada más te estoy pidiendo una escena más. Mira, yo adapto el guión. Renuncio a tu amor. Adapto el guión para que nada más hagas una escena y si te quieres ir, te puedes ir. Una última escena y se acabó, Bruno. Se acabó. ¿Qué es lo que quiere? Quiero estar seguro. ¿De qué? De que usted sea el niño que se salvó de la masacre en esta casa. Era policía. Yo llevé el caso de las muertes en esta casa cuando aún trabajaba. ¿Y no cree que es un poco tarde para retomar el caso? Cuando me retiré, seguí investigando. Era como una obsesión. Durante muchos años no conseguí una nueva pista. Hasta que hace algunos meses alguien en un panteón cercano allanó una tumba. La del hombre que mató a toda su familia aquí, en esta casa. Con todo respeto, pero ¿a mí qué me importa? Hace unos días agarré al tipo que desenterró el cuerpo y me dijo que un tal Bruno le pagó por hacerlo. ¿Bruno? Cuando ustedes llegaron a esta casa, no me quedó ninguna duda de que el Bruno que tiene los restos robados es el que dirige la película. ¿Para qué quiere los huesos? No lo entiendo. Pero lo que sí sé es que te trajo aquí por alguna razón. ¿Qué haces aquí? Vine a hacer mi última escena y me largo. Ay, tu última escena. Pero si ya no hay nadie. ¿Qué? Sí, Bruno corrió a todos después de que desapareció la maquillista. Entonces me mintió. No sé. Yo no te mentí. Les dije a todos que se fueran, pero no he terminado. ¿Qué dices? Eva, entiéndeme. Si este proyecto fracasa, nadie más me va a volver a dar trabajo. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que a la gente ya no le importa el arte. No les importa una buena historia, ni el talento de los actores. Lo único que les interesa es algo de qué hablar, algo que fomente su estupidez. ¿Y qué mejor promoción que una película que fue filmada mientras sucedían una serie de muertes? Bueno, mi amor, me estás espantando. No sé qué quiere hacer con los huesos, pero la gente cree que si los restos no están enterrados, el alma no descansa. Estoy seguro que esto tiene que ver con el por qué
Bruno necesita los huesos. Está obsesionado con que esta película sea considerada como su obra maestra. Haría cualquier cosa con tal de recuperar su fama. Claro. Lamento mucho que haya tenido que recordarlo. Eva. Eva, ¿estás ahí? Eva. Para controlar el espíritu de tu padre. ¿Por qué lo robaste de la tumba? Mi carrera estaba acabada. Necesitaba hacer algo grande. ¿Y qué mejor final para mi obra maestra que el hijo que se salvó de ser asesinado por su propio padre regrese a su casa para encontrar su tumba? ¡Emma! ¿Estás bien? Ay. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? A ver, ¿qué tienes? ¿Cómo te sientes? Bien. Ya que sé que terminó todo, ¿no? Podría ser que prisa, me pone nerviosa estar aquí otra vez. ¿Por qué no dejamos los restos en el cementerio? Vamos. Carlos, debimos dejar los restos en el cementerio. Investigamos un poco. Se cree que cuando los restos son sepultados, el alma descansa. ¿Y este hombre no lo merece? Por eso incineramos los huesos. Se dice que al hacerlo, el alma se destruye. Hay ramas de la iglesia que no permiten la cremación, por eso mismo. Tenemos algo que quisiéramos enterrar de nuestro pasado, pero algunas veces esos terribles recuerdos resurgen y nos demuestran que aquello jamás será olvidado. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.